Hey, Mattel, man, wake up, man, come on. You over there asleep, boy, I'm lit right now, man. Get up. What? Get up. What? Boy, get up because I'm so lit right now. Okay, okay, okay. Ugh. I'm so lit right now. Your life is so boring. Hola. Me llamo Juan Lagares, aquí con El Tiempo en los Estados Unidos. El clima es muy bonita esta semana y una baja temperatura del país es 70 grados en Minnesota. Ahora, a una actualización meteorológica global, se pronostica que un huracán golpeará la costa mediterránea y golpeará a España muy duro. Para todos los que viajan a Europa, ten cuidado con las cancelaciones de aerolíneas y el mal tiempo. De vuelta a ti, Marcos. Hola, yo necesito una tarjeta de embarque. Vale. ¿A dónde vas? Yo voy a la España y me voy a alojarse a un albergue porque es muy barato. Yo recomiendo que tú alojes a la habitación individual porque albergues tienen muchas personas. Buena idea. Yo necesito reservar. Bueno, yo dudo que el avión choque, pero tú necesitas aprender seguridad. Vale. ¿Qué es las medidas de seguridad? Es importante que tú pases la agentes de aduanas y la seguridad. Bueno. Necesitas pasar por seguridad. Seguridad está aquí. Necesito quitarme los zapatos. Sí. Tú no eres permitido llevar zapatos en seguridad. Yo puedo ir al avión antes de yo paso por seguridad. Sí. Tú puedes ir al terminal antes de seguridad. Fantástico. Gracias por tu ayuda. De nada. Disfruta tu viaje. ¿Eres el único sobreviviente? Sí, todos los demás murieron. ¿Tú sabes cómo el avión chocó? No, yo estaba sentado en mi asiento y nos chocamos. ¿Tuviste alguna familia al avión? No, yo no conozco ninguna persona al vuelo. Gracias por tu tiempo. De nada, ojalá que tú encuentres por qué el avión chocó. Últimas noticias de España. Un avión JetBlue en su camino de la ciudad de Nueva York a Barcelona se ha estrellado, aterrizó en la cordillera de los Andes. El avión estaba volando en las tormentas iniciales del huracán proyectado para golpear en la próxima semana. Hubo uno superviviente, dejando 79 muertos en el accidente. Permanezca atento para más actualizaciones. Policía dice que es necesario que las personas mantengase alejado del sitio del accidente. De nuevo a usted, Marcos.